Pues qué barbaridad, ¿no? Así es, Vicente, y es que antes podíamos ver que había cárteles prácticamente especializados en alguna de estas actividades, algunos especializados prácticamente en las drogas, otros en la trata de personas, sobre todo trata de mujeres, que además venían de otras regiones del mundo, en el tráfico de armas. Vicente, lo que ha venido ocurriendo es de que los grandes cárteles fueron apoderándose de todos los negocios. Otro negocio que también hemos podido ver, y bueno, pues ya es un adelanto prácticamente que te hago, pero estamos sobre este asunto, es el tráfico de maderas preciosas y el tráfico de minerales, que también ha estado ya a cargo de las propias organizaciones criminales en lugares como el propio Chiapas, en lugares como Guerrero, en lugares también como Nayarit, y que pues son los grandes cárteles del narcotráfico los que están precisamente metidos en este negocio. Otro asunto en el que también podemos ver cómo se han ido metiendo estos cárteles del narcotráfico y subordinaron o incluso desplazaron a los que antes tenían a cargo este negocio criminal es, por ejemplo, en el negocio de especies, de, podríamos decir, especies de animales y también incluso de vegetales que se venden en China, que se venden en otras partes, en otras regiones del mundo, pero que proceden de México. Entonces, hemos visto cómo los cárteles del narcotráfico, y también esto tiene que ver, Vicente, porque le han ido cerrando varios espacios y ellos obviamente no quieren terminar ni con su nivel de vida, ni con la organización que tienen, y empiezan entonces a incursionar en otros negocios que también les generan altos dividendos. Y sí, el asunto de la trata de personas, pues a veces es incluso mayor en dinero generado que el de las drogas. Sí, están metidos en todo eso, Vicente, y es una situación, como decíamos, muy compleja, muy, muy compleja, pero que también al mismo tiempo, no obstante esta emergencia que podemos ver, estos puntos rojos que estamos viendo, por ejemplo, en este caso en Chiapas, al mismo tiempo, Vicente, creo que también hay esperanza de que la propia dinámica que se está generando hoy en México para combatir, cerrarle espacios a estos grupos criminales, pues también empiecen ya a acotarlos y a poco a poco, no es de la noche a la mañana, pero tengan menos espacio para seguirse reproduciendo, no en número solamente, sino reproduciendo financieramente. Entonces me parece que esperemos que haya mejores, un panorama mejor en los próximos años con respecto del narcotráfico. Y a eso nada más para cerrar el tema Chiapas y hacerte por ahí algunos planteamientos, Sósimo. Sumémosle los enfrentamientos, por ejemplo, casos como el de Panteló, allá en Chiapas, disputas muchas veces por tierras que han provocado estos enfrentamientos violentos, que la gente, pues más básicamente, salga huyendo de sus comunidades, que me quiero imaginar no están directamente ligados al crimen organizado, sino a otros fenómenos que desatan situaciones violentas, pero que también, sumado a todo esto, pues complica aún más lo ya complicado. Pues sí, es que a río revuelto, precisamente, Vicente, muchos de estos grupos que no tienen origen en el narcotráfico terminan siendo utilizados, cooptados por el propio narcotráfico. Es algo que también hemos visto, por ejemplo, en Guerrero, en Oaxaca, también varios grupos que tenían, que también estaban trabajando en la ilegalidad e incluso en la propia delincuencia, pero más hacia el ámbito de la delincuencia común, terminan sirviendo a estos grandes cárteles. Y el caso, como bien comentas, de Chiapas, muy, muy complejo. Algunos grupos terminan precisamente al servicio de estos grandes grupos e incluso son los que utilizan como carne de cañón para enfrentarlos a otras organizaciones antagónicas también en el trasiego de drogas. Querido Sósimo, aquí te pido la primera invitación para esta audiencia diferente e inteligente que está siempre al pendiente de la mesa de investigación contra Líneas Sin Censura. ¿En dónde los pueden ver, escuchar y leer, Sósimo? Así es, estamos en www.contralinea.com.mx, en donde encontrarán los detalles, los documentos de estas, de informaciones como esta, Vicente. Además, nos pueden encontrar en redes sociales como Contralínea, en YouTube,
Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, y también como Contralínea Audio en Apple Podcast, Spotify y iVoox. Y a mí me encuentran como @Sosimo_contra en Twitter y también como Sosimo Camacho en Facebook. Oye, Sosimo, mi planteamiento, que ya no tiene nada que ver con Chiapas, o tal vez sí, por pues la situación de inseguridad que se vive en el país, buscamos siempre documentar lo que se dice, lo que se informa desde estas trincheras como la de Contralínea y de Sin Censura, por eso la alianza informativa. Te quiero preguntar, respeto mucho tu opinión, por eso te lo pregunto, ¿qué piensas de lo que hacen desde otras trincheras con una irresponsabilidad grotesca? Estaba viendo la portada de la revista Siempre y me parece pues grotesco, grosero, repudiable, que esta revista, que en algún momento significó pues otra cosa, ahora haya caído en esto. Andrés Manuel López Obrador crea condiciones para un magnicidio y pone la fotografía de 4 aspirantes de la oposición, y dice la directora de la revista, el propio presidente ha reconocido a José Pajés, el padre de la hoy directora Beatriz Pajés, que es pues ahora sí que comparsa de los Alarraqui y de los Lozano en un espacio digital, dice: la campaña presidencial del 2024 será la más peligrosa de la historia moderna. Si en las elecciones del 2021 los narcos secuestraron y asesinaron candidatos, en la contienda por la presidencia un magnicidio puede llegar a formar parte de algún plan. Incluso lo que escribe es de una gran irresponsabilidad, pero tampoco me sorprende, por lo dicho por Felipe Calderón, que el crimen organizado podría meter la mano en el proceso del 2024, pero...